Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video te explicaré todo lo que necesitas saber, desde las razones para grabar pantallas en Android hasta cómo configurar las mejores aplicaciones para lograrlo. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. Primero empecemos hablando de por qué querrías grabar la pantalla de tu Android. Bueno, existen muchísimas razones. Una de ellas es que capturas eventos en tu teléfono en lugar de simples capturas de pantalla. También registras sonido junto con la grabación para explicar funciones o problemas. También usas grabaciones para mostrar cómo usar una aplicación o función específica. Graba tu increíble gameplay en juegos y comparte cómo se configuran tus pantallas de inicio y configuraciones. Si tienes un Android 11 o superior, grabar pantalla es muy fácil. Puedes hacerlo incluso con lo que te voy a mostrar a continuación, herramientas muy útiles de ajuste rápido. Lo primero que tienes que hacer es ubicar la herramienta que trae de por sí el celular para grabar pantalla. Lo buscas en el menú de aplicaciones y, como puedes observar, ahí se encuentra grabadora de pantalla. Si la tocas, te va a salir esta partecita que se muestra aquí abajo. Hay una manera de buscarla más sencilla: bajas el panel de notificaciones y en la parte de aquí vas a observar el botón de grabadora de pantalla. Muy bien, aquí puedes observar que se encuentra aquí esta parte. Pero si deseas configurar esta herramienta, simplemente vas a tocar en el engranaje que se encuentra allí. Y si, como puedes observar, te muestra todas las cosas que puedes configurar de esta herramienta tan útil para grabar pantalla. Puede ocurrirte que no te aparezca el botón de grabadora de pantalla en el panel de notificaciones. Para hacerlo, vas a bajar y en el lápiz que se encuentra en la parte de arriba superior derecha, vas a darle allí, vas a observar arriba los interruptores añadidos y abajo están los que están disponibles. Como puedes observar, el último que se encuentra allí es el de grabadora de pantalla. Simplemente lo tocas y ya se va a agregar a los interruptores añadidos. Como puedes observar, ya aquí se agregó. De esa manera puedes obtener esta grabadora de pantalla tan fácil y sencilla para tu dispositivo Android 11 o más. Algunos consejos importantes a considerar es que te debes asegurar de tener permiso para grabar la pantalla, especialmente en conversaciones privadas. En algunas circunstancias el sonido puede no grabarse correctamente debido a restricciones del micrófono. No todas las aplicaciones admiten la grabación de pantalla, depende también del fabricante. Ajusta también la calidad del video según tus necesidades y las grabaciones se guardarán automáticamente en la galería. Antes de grabar, asegúrate de configurar todo según tus preferencias. Por ejemplo, elige grabar con o sin sonido. También decide si capturar sonidos ambiente o sonido del dispositivo. Activa la opción para mostrar toques en la pantalla. Ajusta la calidad y la resolución del video según tus necesidades. Para dispositivos sin Android 11 o superior, aquí tienes algunas aplicaciones que son muy útiles. Una de esas aplicaciones es As Screen Recorder. Esta ofrece alta calidad sin límite de tiempo. También opciones de edición de video, compatible con Android 5 o superiores. Otra aplicación muy interesante es Movisen Screen Recorder. Grabación de alta calidad, tiene funciones de edición y anotación y también grabación de sonido de fondo. Y otra aplicación que es muy interesante es Game Screen Recorder, especializada en grabar juegos, personalización de la calidad y la resolución y posibilidad de grabar incluso con cámara frontal. Interesante, ¿cierto? Y eso fue todo por hoy, amigos. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.